55 años. Es un gusto pertenecer a esta enorme asociación. Muchas felicidades. Ok, yo pienso que el workshop nos sirve bastante porque muchas veces, por ejemplo, nosotros Best Music somos nuevos, nuevos asociados, entonces muchas veces desconocemos toda la información que podemos obtener, ¿no? Y pienso que es lo mejor que puede haber para que estemos enterados y así poder explotar, por así decirlo, a Amprocon. Yo pienso que la tecnología sí ha revolucionado mucho la música, porque ya no ahora solo es CD físico, ahora ya lo podemos encontrar en descargas digitales, que es en lo que nosotros estamos metidos. A nombre del licenciado Domingo Chávez, a nombre de Remix Music, felicidades Amprofon por estos 55 años que son de éxito tras éxito tras éxito. Mucha vida a nombre de Remix Music y el licenciado Domingo Chávez. Hemos disfrutado de un workshop que realmente ha sido enriquecedor esta tarde. En estos 55 años, qué mejor que compartir experiencias, conocimientos y también una proyección a mediano y corto plazo, el saber que hay un gran compromiso con la música. Amprofon, gracias a nombre de Remix Music por este workshop que estuvo genial. Amprofon nos va llevando de la mano en esta evolución tecnológica, las redes sociales, el hecho de la piratería, tantas y tantas cosas que encontramos en el mundo actual. Hoy, gracias a Amprofon, seguimos estando presentes en este mundo que 2018 tiene mucho por avanzar y los años por venir, gracias a Amprofon, los caminaremos más tranquilos en el mundo de la música. El workshop ha sido excelente, es fantástico, tanto la gente como los productores, les felicito y les agradezco mucho la invitación. Creemos que la industria, pues bueno, a nivel global estamos en todos lados y ahora gracias a la tecnología, desde la producción como la comunicación, es más fácil llegar al contenido y a los tracks que hacemos. Muchas felicidades por estos primeros 55 años. La cámara de la industria de la música realmente es muy importante para todo el crecimiento de la industria y que vengan muchos más. El workshop, la verdad que estuvo muy interesante, es la primera vez que se hace algo así. Pudimos ver todo lo que Amprofon ofrece para la industria, lo que nos puede ayudar, en qué está creciendo, los diferentes productos que nos ofrece, estuvo muy interesante. Nuestra principal meta es seguir creciendo en la recolección de derechos de comunicación pública en el resto de la República Mexicana, tener una participación completa en toda la República, crecer en las plazas que ya tenemos y sobre todo crecer en los medios que son radio, televisión y empresas de cable y satélite. So this is a great gathering of Amprofon's members. I'd just like to congratulate Amprofon on its 55th anniversary. I think they do a lot of really good work advancing copyright interests and intellectual property generally. It is from a copyright perspective, it's one of the very important industries that we deal with at the U.S. Patent and Trademark Office and the U.S. government as a whole. Technology's changed the way in which we get our content, whether it's movies, music, books, has radically changed over the last 10, 20 years. And we as governments, we as associations really need to adapt and adjust to those changes. Muchas felicidades Amprofon por la organización del workshop. Muchas felicidades por el aniversario. La importancia de este evento es inmensa. La idea de tener a un gremio, a un grupo de productores reunido en un solo lugar, es única para compartir experiencias, resultados y una visión al futuro. Sobre la industria musical, creo que vivimos un momento excepcional. Estamos en una posición única en el momento de hoy en el streaming. Tenemos mucho consumo de música latina y la industria está viendo un movimiento muy, muy revolucionado. Es un gran momento para crear artistas, para desarrollar talento, para generar mucha música y es una gran oportunidad para todos aquellos que quieran ser productores, que quieran ser artistas y que quieran colaborar en este negocio. Es un negocio muy noble y es un negocio que rinde mucho fruto. Para mí es un momento
importantísimo, es un cambio generacional también y nos da una proyección inmensa. El alcance que puede tener el negocio de la música es gigante si lo llevamos bien, si las plataformas digitales se llegan a desarrollar como nos gustaría. La realidad es que el futuro es todo. Podemos hacer todo tipo de oportunidades, las podemos hacer realidades. Es todo un logro que tengamos una asociación para poder proteger los derechos de los productores, y realmente les mando un gran abrazo y les envío un gran reconocimiento por toda la gran labor que se ha hecho durante todos estos años. Y vamos, desde todas las perspectivas, ya que realmente desde el vinilo hasta la época actual de lo digital, han estado siempre a la vanguardia para poder ayudar a la promoción de la música y a su diversificación. La música siempre está en un gran momento. La música siempre es buscada por todo el público. El tema es la forma en que se les tiene que ofrecer. Nosotros todavía recordamos en la época de los 80, la explosión del vinil, luego pasamos al CD y ahorita estamos en una etapa en la parte digital, y al contrario de lo que muchos creían, realmente esto está creciendo de una manera brutal por el mismo hecho de que ya hay mucho más alcance para la música. La verdad es un momento al que tenemos que estar todos muy atentos, porque a veces la tecnología nos gana. La tecnología nos gana y tenemos que estar detrás de ella, y simplemente es lo que comentaba en la respuesta pasada, tanto Amprofon como mi asociación, que es LEMAC, tenemos que estar detrás de eso para poder ofrecer la música a los consumidores, para poder atender tanto a los artistas como a los autores, y además para poder crecer en general. Me gustó mucho la idea, la presentación de cada uno de ellos, y creo que se aclararon muchas dudas de lo que hacemos dentro de Amprofon. Sirvió como un buen ejercicio y espero que esto se siga repitiendo periódicamente. Mi más sincera felicitación a Amprofon por estos 55 años de gestión, defendiendo los derechos y representando a la industria del gremio, ¿no?, de los productores. La verdad que el trabajo que hacen es digno de reconocerse, y de verdad extender mi felicitación a todo el equipo que compone desde el área de dirección general hasta Lucero, que lleva muchos años dentro de la compañía. De verdad, todo el equipo, mi reconocimiento y agradecimiento por todo el esfuerzo que hacen por nosotros. Pues mira, no sé si es el mejor momento, pero sin duda estamos atravesando por un gran momento. Después de años de crisis, de años que no sabíamos a ciencia cierta qué iba a pasar con la música, ahora creo que estamos viendo un camino muy claro. No hay secreto, el streaming es uno de ellos. Y de verdad que, bueno, es bueno tener este ambiente, regresar a estas prácticas y convivir con colegas, amigos y con nuevos compañeros que seguramente se afiliarán a Profundo. Consejo Directivo de Amprofon, todos mis compañeros en el Consejo Directivo, y a nombre de todos los miembros de la asociación de Amprofon, quisiera darles la bienvenida y agradecerles su presencia a todos y cada uno de ustedes, a los miembros de esta industria que tanto queremos. También quisiera agradecer especialmente la presencia de Román López, presidente de MAC, también de Francisco Martínez, director general de Somerfon, de Todd Reeves, que es el responsable regional de propiedad intelectual para México, Centroamérica y Caribe de la Embajada de los Estados Unidos de América. Welcome. También de Jesús Páez, director de registro, y Rogelio Rivera, director de reservas, ambos de Indautor. Gracias a todos ustedes por estar. Y bueno, esta es una noche y un evento muy importante para nosotros, donde entre otras cosas estamos celebrando un importante aniversario de Amprofon. Un mes de abril, un día 3 de abril de 1963, hace 55 años, se fundó Amprofon para la defensa de nuestros intereses y para reunirnos, como estamos ahora, para trabajar juntos, ¿no?, por nuestra industria. Y
Entonces, este es un momento muy importante para nosotros, los que formamos el Consejo de Dirección de Amprofon. Y queremos decirles que Amprofon es un lugar, escucha, que tiene las puertas abiertas. No toqué mucho el micrófono. Me voy a quedar más quieto. Amprofon tiene las puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes. Amprofon es hoy una asociación que es incluyente. Necesitamos la presencia de todos y cada uno de los miembros de la industria, de las compañías independientes. También queremos estar absolutamente abiertos y relacionados con los distintos sectores culturales de México, las distintas oficinas gubernamentales y distintos participantes, ¿no?, que hacen el entretenimiento y la música en México. Y sí, definitivamente este es un momento muy importante para la industria en México, entre otras cosas, como nos mostró Sandra en el workshop. México está creciendo, la industria de la música en México está creciendo de manera importante y está hoy ocupando el lugar número 15 en el mundo, en el ranking mundial de nuestra industria, en el ranking de la IFPI. Pero cuando consideramos ciertas métricas digitales especialmente, México tiene un lugar mucho más relevante que 15. Es el, por ejemplo, el cuarto país del mundo para los suscriptores en Spotify. Y es, por ejemplo, el segundo país del mundo en volumen de consumo de música en streaming para muchas plataformas de audio y también para video. Entonces, realmente es mucho, pero mucho más relevante que 15. Y por eso tenemos que estar hoy muy unidos. Tenemos que estar hoy, en este momento presente, en la industria de México, tenemos que estar muy juntos, trabajando para la unión, para el desarrollo de nuestra industria, para el crecimiento y para impulsar cada una de las iniciativas de la industria de México, ¿no?, que hacen a su desarrollo, crecimiento, y también para la defensa de nuestros derechos, así como también respetamos los derechos de los intérpretes, de los autores, compositores, de los distintos miembros participantes de esta industria, productores también. Y bueno, justamente la forma de hacerlo creo que es esto, estar unidos, trabajar juntos, porque creemos que Amprofon es justamente el seno donde estas iniciativas queremos que se discutan, ¿no? Pueden ser discutidas, y las iniciativas que hoy están en nuestra agenda, así como todas aquellas que ustedes quieran presentar. Hoy somos 23 miembros, los asociados a Amprofon, y quisiéramos que sean muchos más. Ojalá en el futuro muchas otras compañías y productores independientes se sumen a esta asociación. Y por una industria de la música de México cada vez más participativa, más incluyente y en constante crecimiento y evolución. Salud. Salud. Felicitar a Amprofon por estos 55 años que han hecho que realmente la industria de la música sea algo serio y un ejemplo para el resto del mundo. Bueno, de entrada, muchas gracias por invitarnos a este workshop. La verdad es que son datos súper importantísimos para tomar decisiones. Creo que la información es poder, y Amprofon nos da a nosotros, los asociados, y a la industria en México, esta información para tomar mejores decisiones. Quiero mandar una felicitación para Amprofon en su 55 aniversario. Nos la estamos pasando genial. El evento ha estado increíble. Digo, gracias a este evento he podido conocer además compañías amigas con el que podemos hacer colaboración y muchas cosas, ¿no? Mucho más de lo que ahora hacemos. Entonces, esto está increíble. La industria de la música actualmente yo creo que es un cambio radical, ya que hoy en día
podemos diversificar más nuestro público, podemos llegar, podemos saber qué es lo que le gusta tanto a los niños, tanto a los a la generación millennial o incluso a los más grandes, ¿no? Yo creo que ahora hay mucha más oportunidad para todos. Amprofón, felicidades por 50 aniversario de parte de Cassette. El evento estuvo genial, la verdad es que hubo muchas cosas que aprendí el día de hoy y creo que mucha información que nos hizo enriquecer lo que es la industria. Y pues bueno, vemos la industria como algo que va hacia arriba, aunque las formas están cambiando, los formatos están cambiando, ya no es el físico, ahora es el digital, pero estamos, creo que estamos aprendiendo eso, ¿no? Y creo que vamos por buen camino en ese aspecto. Quisiera felicitar a Amprofón por este 55 aniversario. La verdad que es un momento realmente muy importante de nuestra industria. Hoy lo estamos celebrando todos juntos aquí en la Ciudad de México y en un workshop y en este cóctel donde están reunidos todos los participantes prácticamente de la industria. Hoy somos en Amprofón 23 asociados, pero realmente lo que queremos mostrar con esto es una asociación incluyente, una asociación donde todos los participantes de la industria, todos los productores independientes estén uniéndose a nosotros para trabajar juntos por el desarrollo de la industria de la música en México que tantos queremos. Y hoy es un momento fascinante, este es un momento fascinante de la industria en México, un momento de crecimiento, un momento de transformación enorme hacia lo digital, como todos sabemos, donde está lleno de oportunidades, donde para los artistas mexicanos el mundo está a disposición, todo el consumo de la música del mundo está a disposición para los artistas de México. Y estamos aquí acompañándolos en el desarrollo de sus carreras y trabajando duro. Quisiera felicitar a Amprofón por este workshop. Realmente aprendimos todo lo que hacen cada día por la defensa de nuestros derechos y por nuestros intereses. Y bueno, ojalá seamos cada vez más miembros en Amprofón trabajando juntos y por la defensa de nuestros derechos y por el crecimiento y desarrollo y evolución de nuestra industria. Muchas gracias. Muchísimas felicidades a Amprofón por su 55 aniversario, que sigan trabajando también como lo están haciendo hasta ahora. La verdad es increíble el trabajo que hacen y cómo nos ayudan a todos en la industria. El evento ha sido una cuestión espectacular, nos han dado mucha información, nos ayudan a trabajar en conjunto y a poder acercarnos las distintas áreas de la industria unas a otras. Yo de la música y de la industria de la música en particular creo que es una industria muy bonita, que es muy complicada también, pero que es realmente satisfactorio cuando existe un talento tan maravilloso como el que hay en México y se puede compartir con el resto del mundo y con el resto de las personas, y entonces poder trabajar con esas personas, poder ser parte de esa creación es maravilloso. Les quiero mandar una fuerte felicitación y un gran abrazo a todo Amprofón, a todo el equipo por este 55 aniversario, y espero que sean muchos más, así que felicidades. Creo que es muy importante sobre todo compartir pues diálogo con toda la gente que está aquí en la industria. Como bien lo mencionan, está pasando por un momento muy importante y pues creo que las ideas, ser creativos y estar compartiendo todo ese flujo de ideas hace que la industria pues se haga más fuerte. Muchas felicidades a Amprofón por el 55 aniversario. Es una maravilla estar festejando con ustedes. Ahora más que nunca tenemos una oportunidad de llegar a las audiencias globales y Altafonte está creciendo en muchos países alrededor de todo el mundo.